Estoy nerviosa, pero el nervio no de asustamiento, es de que estoy emocionada. Hola, Pretty, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este tu canal Pretty Cool. Recuérdate que aquí todas somos Pretty. Déjame decirte que tu Pretty sí se le encanta vivir inventando con cosas de estética, porque ustedes saben que a mí todo lo que tenga que ver con la estética facial me fascina y también la corporal, ¿por qué no? Pero realmente yo soy adicta débil con los procesos, digamos, faciales. No les cuento que me sometí a una reducción de papada por enzimas. No les voy a hablar mucho, voy a dejar que ustedes vean el video porque tal vez las que no me siguen reciente van a decir, pero ¿a cuál? ¿Dónde está? Tú estás igualita, pero bueno, de eso les voy a hablar al final. Así que por lo pronto vean el video, espero que se divierte y que desea de mucha, mucha bendición. Me van a poner enzimas en la papada, señores. Las enzimas, que dicho sea de paso, son más potentes para reducción un poquito de la papada. Así que mírenla. Obviamente el efecto no va a ser de una vez, pero vamos a darle seguimiento a esto. Y yo le voy a decir que si duele o no duele. Esto es para trabajarle aquí todo el área donde tiene la grasita. Estamos marcando la zona a tratar. Es como decimos la zona T, algo así. Bueno, no la zona T, pero es como el cuadrante. Ajá, por cuadrantes. Y le define. Poquito mentón. Sí, porque lo que a usted le falta más es esta definición aquí abajo. Exactamente. Bueno, llegó la hora de la verdad, señores. Puya. Me preocupa, o que preocupa mucho a la gente, doctora, es como que aquí abajo hay tantas terminaciones nerviosas que uno tiene a veces miedo como de que le vayan a atrofiar un nervio, lo que sea. Sí, por eso hay que conocer la anatomía para poder. Exactamente. Exactamente. Por eso es como este tipo de procedimiento no se la puede hacer en cualquier sitio, señores. No, no sé. Ahora voy, solo respire, respire. Entonces, Hanna le va a poner luego el ultrasonido acá, en esa zona donde yo inyecté. Respire. Respire profundo para que no sienta nada. ¿Qué tal? ¿Qué ha Bien, sentido? hasta ahora bien. Respire. Tome más. Mientras usted esté respirando, no va a sentir la pollita. Más que tiene hace rato ya la anestesia colocada en el área. Tome. De acá, respire. Respire. Toma un poquito de aire. ¿Sabes todo ese borde ahí? Que no permite que a usted se le note bien la parte del cuello. Toma. Ahí yo me aseguro de que no haya ningún vaso. Ya se sabe, siempre comprimido eso. Si no se pone la mentonera, se va a inflamar mucho. Mire, mire ya la zona como se va a Claro, porque poner. está bullando. Ajá. Y es un producto fuerte que se está poniendo. Que quede la piel flácida. Respire. Se ve ahí donde quiera que está marcado. Ya le inyectamos. Poquito. Realmente ese producto se aplica es donde, en el tejido adiposo, pasa por músculo o No, el cómo es. tejido adiposo que está Ok. colocado. El tejido adiposo profundo. La agujita viene con la medida. Excelente. Respire. Que con esto no se va a trabajar más profundo ahí. Respire. Pero ¿dónde es que lo ha sentido más?
No, es como cuando puye un poquito solamente, cuando en algunos lados como cuando se entra el liquidito, pero no es de que es bullón más que todo. Ya me puyaron, ya ustedes vieron, ya ustedes vieron el proceso. Obviamente va a haber inflamación, porque donde tú estás puyando mucho va a haber un poquito de inflamación, nada del otro mundo. Y nada, déjame ahora el próximo proceso ahora. Bueno, la doctora va a poner una cremita ahí. Una antiinflamatoria. Una cremita antiinflamatoria. Y ahora vamos a terminarme ya la cara con el último proceso de la limpieza y vuelvo con ustedes. Ahora me están poniendo un poco de ultrasonido en la zona donde se me inyectó las enzimas. Esto es para que la piel no cuelgue y se reafirme, mantenga reafirmada. Ya me realicé las sesiones de la PB Serum ampollas recombinantes para la reducción de la grasa localizada, en este caso de aquí de la papada. Fue como en esta zona aquí, toda esta zona. Me dijo la doctora que es bueno que me ponga una mentonera por lo menos por 2 horas, por los próximos 3 días, porque eso ayuda a la compresión de esto aquí. Aunque me di ultrasonido, me di alta frecuencia, ella dijo que siempre es recomendable hacer un poquito de presión. Y yo le pregunté sobre la mentonera, porque yo estoy acostumbrada a ver unas mentoneras que son, óyeme, posoperatoria full, pues son carísimas, es la presión. Entonces yo tenía esta por aquí y me ahorré ahí casi $50. Bueno, mis priris, ustedes van a decir que eso a mí no me hizo absolutamente nada. Y para serles sincera, yo fui con muchas expectativas, tomando en cuenta el tipo de producto que supuestamente me inyectaron. Yo les voy a decir la verdad, aunque la estética es una estética que yo la conozco, pero yo no sé si es que no me inyectaron el producto que era o no me lo inyectaron, digamos, disuelto de la manera correcta. Pero realmente yo no reducí absolutamente nada. O sea, mi papada está igualita. Tomando en cuenta de que la PB Serum es uno de los reductores o las enzimas más fuertes que hay hasta ahora que yo sepa en el mercado. Están otras como el Aqualix y no me recuerdo otras. O sea, son, yo sí sé que el PB Serum y el Aqualix son los más potentes. Esta es mi primera vez con PB Serum. Cabe destacar que hace muchos años yo me di varias sesiones. Porque hay que saber que con una sesión tal vez, pero yo una de las cosas que más me motivó fue el hecho de que yo vi testimonios de que con una sola sesión se veía una reducción, personas que tenían igual o más tejido adiposo que yo. Dije, bueno, quién sabe, pero no sé. Pero hace mucho tiempo yo me hice varias, no con ninguna enzima, sino con quemadores, y déjeme decirle que yo sí se redució bastante. Y claro está, en aquel entonces tal vez yo no tenía tanto tejido como tengo ahora, porque ustedes saben, señores, los cambios de peso, en la edad también, porque ya sufrí, tiene 40 años, aunque se ve espectacular. Hecho es que no me gustó para nada. No lo sentí, realmente no lo sentí, pero no me gustó porque no fue el resultado que yo esperaba. Realmente yo me puse mi mentonera, pero no. Yo en lo personal quisiera darme otra sesión, pero con otro producto y en otro lugar. Me gustaría darme una sesión con Aqualix. Así que quien esté viendo este video, que quiera cooperar con Supriria, que estamos aquí abiertos a la posibilidad de colaborar de verdad para mostrarles a ustedes las diferentes facilidades que hay estéticamente. Porque nosotros siempre las mujeres queremos, no sé, dar un poco más, dar la milla extra. Yo te diría, no te lo pongas. Yo prefiero mejor que ahorremos y nos hagamos una lipopapada que va a tener más duración en el tiempo y vas a poder ver resultados al instante. El proceso es un poco más largo que una simple inyección, pero los resultados son más eficaces. Si tú te pones a comparar en los precios, por ejemplo, una sesión de enzimas de PB Serum o Aqualix te está costando en cualquier estética, digamos, $100. Y ellos recomiendan, o sea, los doctores, que para tú ver resultados, tú tienes que, depende el tipo de tejido, tú tienes que tener entre 5 y 7 sesiones. O sea, estamos hablando de un costo de aproximadamente de $700 solamente la
el producto. Ahí no está contado la faja que te tienes que poner. Y sobre todo, que es muy importante en este tipo de procedimiento, muy importante también que, al igual que la lipopapada, en este procedimiento te den alta frecuencia, te den también masajes también acá para correr el producto. Y eso también cuesta, y obviamente el inyectarte el producto no te cobra eso. Estamos hablando de que vamos a ver unos 7 masajes con unas 7 sesiones de radiofrecuencia o alta frecuencia. Estamos hablando que serían ya $100 más. O sea, estamos hablando que 7 son 14. Estamos hablando de que en inyectado te viene saliendo en $1,500. Es justamente lo que te cuesta una lipopapada. De hecho, hay especiales, yo estoy viendo especiales que hasta con $1,000 tú puedes hacerte una lipopapada. Prefiero mejor que, en vez de seguirme inyectando, prefiero mejor reunir ese dinero, tomar ese dinero y hacerme una lipopapada, entonces, en el centro de la preferencia tuya, digamos, donde tú te sientas más confiada, porque estos de procedimientos estéticos se basan en lo que es realmente la confianza. Decidí ya no hacerme más nada en la papada. Yo decidí en realmente de, bueno, ya para yo seguirme inyectando, yo mejor voy a juntar mi dinero y me voy a hacer 1,000 lipopapadas realmente, para ver resultados más rápidos y más eficaz y duraderos en el tiempo. Nada, Priri, esto es todo por hoy. Lamento tal vez que el video no fue de toda tu expectativa, pero aquí estamos para contar las cosas y para que tal vez tomes decisiones, o mejor dicho, espero ayudarte a tomar tus decisiones. Perdóname por la facha de este video, pero tenía que hacerlo porque ya necesitaba mandarte esta información que tanto, tanto yo sé que la necesitas. Esto es todo para ahora. Espero que te sea de bendición este video y será hasta la próxima. ¡Mua! Besitos.